En esta época de posadas y fiestas navideñas, el patriarca de los Rivera, quien será uno de los concursantes de Top Chef Estrellas, comparte lo poco de cocina que le enseñó a sus hijos. Que lo único que yo le hacía a Lupillo cuando él, le decía yo, cuando tomes mucha cerveza, cuando tomes mucho licor, llegas a la casa y un vaso grande de leche bien fría, con cuatro tortillas bien calientes con sal, te lo tomas entero y en la mañana amaneces como si nada. Y a Jenny pues le hacía sus huevos tibios con salecita nada más. A pesar de su poca experiencia en la cocina, Pedro Rivera concursa por el apoyo. Lo único que sé hacer son huevos tibios y huevos rancheros. Pero quiero que sepa que en este viaje que di a Boston, aprendí muchísimas cosas y es lo que quiero que la gente vea. Aproveché para estar ahí en Top Chef Estrellas para decirle a la gente que yo canto y que estoy promoviendo una canción que se llama El Vato Perrón, que toda la gente quisiera que la escuchara y que me echen la mano, que igual como le echaron la mano a mi hija Jenny Rivera. Y en estas fechas comparte un consejo para todos. Yo les quiero decir a todos los hermanos, a todos los parientes, que no, nunca te enojes con alguien de tu sangre porque te sucede una tragedia o algo y los únicos que van a estar contigo son ellos. Así es de que hay que pensar todo lo que pienses negativo de tu familia, de tu sangre, y hay que aprender a perdonar, hay que aprender a ser tolerantes para poder llegar a un final feliz. Un saludo bien cariñoso de parte de su amigo Pedro Rivera y que en este año 2015 Dios los bendiga con toda la salud en primer lugar, el amor, el dinero y la felicidad. Desde Miami, Mezcal Entertainment.